desde Euskal Herria Bildu queremos señalar primero que GHK, Gipuzkoako Hondakinen Partzuergoa, tiene toda la legitimidad para poner en marcha el nuevo plan de infraestructuras de residuos y una legitimidad absoluta para paralizar lo que es la incineradora. Igual que el equipo anterior tenía la legitimidad, tenía mayoría en juntas generales para aprobar su plan. Entonces, de lo que se trata es de determinar las responsabilidades que hayan tenido los anteriores gestores del consorcio de residuos y de la Diputación Foral en la materialización de esos contratos irregulares, como pueden ser swaps y otro tipo, cómo se han dado las licitaciones y una cosa fundamental, que el proyecto que se iba a realizar no se ajusta en absoluto, no se ajusta con lo que se iba a licitar y con los permisos ambientales otorgados en su momento por el Gobierno Vasco. Por otra parte, nos hemos enterado que cuando nos ha llegado la información de que el fiscal general del País Vasco ha actuado de oficio para determinar las responsabilidades que hubiera lugar en caso de pagos de indemnizaciones, etcétera, con las empresas, bueno, dejar bien claro que no es solamente este caso. Nos gustaría también que el mismo fiscal, el señor Calparsoro, actuara también de oficio en otro tipo de temas, como pueden ser Etorlur, Bidegi, sobrecostes, licitaciones, algunos tramos del TAF guipuzcoano, del tren de alta velocidad guipuzcoano, etcétera, que debería llegar también al fondo en otro tipo de cuestiones, pero nos alegramos que coja este toro por los cuernos y pueda llegar a buen puerto y determinar las responsabilidades que correspondan a los anteriores gestores.